Es un orgullo para el ICFES destacar a los tres estudiantes que obtuvieron el puntaje más alto en la escala del examen Saber 11 calendario A 2020. Fueron más de 570.000 personas las que presentaron este examen de estado. Durante la prueba se evaluaron las áreas de matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, sociales y ciudadanas e inglés. Como es de costumbre, el examen fue aplicado con la rigurosidad que caracteriza todas las pruebas de estado del ICFES, cumpliendo estrictamente con los lineamientos de los exámenes estandarizados. Comparabilidad estadística, rigurosidad en la aplicación y validez. Siempre bajo los estándares básicos de competencias definidos por el Ministerio de Educación Nacional y con el acatamiento de los protocolos de bioseguridad. Estos tres estudiantes que obtuvieron 500, máximo puntaje posible, son habitantes de diferentes regiones, una muestra de que el potencial de la juventud colombiana se encuentra en todos los rincones del país. En Barranquilla fue Alejandro Jesús Sala Durán, de la Institución Educativa Distrital Alexander von Humboldt. En Florida Blanca, Santander, Andrea Lorena Cárdenas, del Colegio New Cambridge. Y en Puerto López, Departamento del Meta, Luis Ángel Vargas Peña, de la Institución Educativa Yalakensi. No solo los felicitamos a ellos, sino a todos aquellos que lograron altos puntajes. El trabajo conjunto y constante realizado entre los estudiantes, profesores, padres de familia e instituciones educativas se refleja en logros como estos. Gracias también a cada uno de los estudiantes que participó en este proceso de evaluación de la educación en Colombia, que con hechos como estos nos dejan ver que aún con los retos que nos impuso la pandemia, es posible evaluar con equidad y destacar el potencial de nuestros estudiantes, más allá de la institución en la que estudien o del lugar del país donde se encuentren. Esto nos impulsa a seguir trabajando sin descanso por la evaluación de la educación en el país.